Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Primero que todo, vale la pena aclarar que la siguiente actividad se realiza con base a la normativa a la cual faculta al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos de Colombia, CPIP, al cumplimiento de los requerimientos para conceder a los ingenieros de petróleos la licencia profesional provisional, lógicamente para ejercer legalmente la profesión de ingeniero de petróleo en Colombia. Lógicamente, el acceso de este contenido es libre y no tiene ningún costo, ¿no? Bueno, primero que todo, quiero presentarme. Soy Alberto Valencia, el director ejecutivo del Consejo Profesional de Ingeniero de Petróleos. Con poco más de 30 años, quiero comentarles que pues, he estado trabajando en varios países. Entre eso he estado en el Mar del Norte, en Escocia, he trabajado en México, en Venezuela y recientemente en Arabia Saudita, ¿no? Hoy, dentro de las iniciativas para el mejoramiento del perfil de profesional colombiano, el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, y la empresa Geopark nos hemos unido para realizar este panel virtual, en la cual contaremos con dos muy especiales invitados. Le voy a dar la bienvenida a Augusto Zubillaga, director de operaciones de Geopark, y a Juan Carlos Ferrero, consultor de operaciones de Geopark. Para quienes no conocen a Geopark, es una compañía latinoamericana líder en exploración y producción de petróleo y gas, con activos en Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. Para su información general, desde 2014 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Como sabrán, específicamente en Colombia, es una de las 100 empresas más grandes del país y actualmente es el segundo operador de petróleo con un aporte cercano al 8% de la producción nacional. Geopark cuenta con el sistema integrado de valores denominado SPID, que resume el compromiso de la compañía en cinco áreas esenciales, como son la seguridad, prosperidad, empleados, entorno ambiental y desarrollo comunitario. SPID ha sido una base clave para atraer el mejor talento, ser el socio preferido, el mejor vecino y desarrollar una operación segura, sostenible y exitosa. Antes de pasarle la palabra a ellos y hacerle la primera pregunta, les voy a contar un poquito sobre nuestros panelistas. A quien tenemos, Augusto Zubillaga. Augusto, puedes levantar la mano, por favor. Gracias. Quien se desempeña como director de operaciones de Geopark desde el año 2015. Es ingeniero en petróleo, graduado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. Antes de unirse a Geopark, Augusto trabajó para las empresas San Jorge S.A. y Chevron, donde dirigió equipos multidisciplinarios enfocados en la mejora de la producción, los costos y la seguridad. Además, fue responsable del plan de desarrollo del campo de las reservas de petróleo y gas, el Trapial, en Argentina, lógico, y autor de varios artículos y documentos de la industria. Bienvenido, Augusto. Nuestro otro panelista, Juan Carlos Ferrero, es ingeniero de petróleo graduado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Desde el 2005, Juan Carlos trabaja en Geopark, donde ha ocupado diferentes roles y responsabilidades. Con más de 40 años de experiencia profesional, Juan Carlos también ha trabajado para empresas como YPF, esta es la mayor empresa de energía de la Argentina, Chevron y Petrolera Argentina San Jorge, en las cuales ocupó diversos cargos desempeñándose en el liderazgo de equipos de trabajo en las principales cuencas productoras de Argentina, Chile y Colombia. Bueno, pues bienvenidos nuevamente Augusto y Juan Carlos. Ahora sí vamos a comenzar y para ello pues hemos diseñado algunas preguntas
en los cuales pues yo les voy a indicar, digamos, quién responde cada pregunta si responden los dos. Entonces, tenemos una pregunta acá como a modo de calentamiento y esta es, primera, esta pregunta es para los dos. Comenzamos por Augusto y luego por Juan Carlos. ¿Tiene alguna anécdota de su primer día de trabajo en Geopark y en el mundo laboral que nos pueda compartir, por favor? Augusto. Bueno, gracias Alberto y gracias también por la presentación. Y yendo directamente a tu primera pregunta, realmente tenemos muchas anécdotas, ¿no es cierto? Sobre todo en Geopark y los que hemos trabajado en el campo. Pero quizás la que más me emociona tiene que ver con la primera entrevista que tuve con Don Jim Park, que es uno de los fundadores de Geopark, que fue hace más de 15 años, y en aquel momento Geopark tenía muy poquitas reservas, prácticamente Juanca ya trabajaba ahí, pero tenía muy poquitas reservas, muy poquita producción, te diría que casi nada, y en esa entrevista fue realmente una invitación a una aventura, no es una aventura técnica operativa, y te podría decir que hasta una aventura de vida distinta a lo que venía teniendo. La propuesta de Jim Park en aquel momento fue nada más y nada menos que ser la empresa líder en Latinoamérica. Vos lo dijiste recién en tu introducción. Y realmente él quería que nosotros seamos dueños y protagonistas del proyecto. Y realmente, Alberto, esa entrevista de trabajo a mí me marcó para siempre, porque como vos comentaste un poquito de mi vida, tomé riesgos en cambiarme de un trabajo que estaba tranquilo y seguro hacia un sueño, ¿no es cierto? Entonces, esa es la anécdota que tengo así del día uno de la compañía y donde los sueños se pueden hacer realidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la anécdota que tengo como para compartirte. Excelente, Augusto. Muy inspirador, digamos, ese inicio, digamos, en Geopark. Y bien, pues ahora escuchemos la versión de Juan Carlos. Te cedo la palabra, Juan Carlos. Perdón, es la tecnología, estaba en mudo. En realidad, Alberto, como vos dijiste hace un ratito, hace 40 años que pasaron mis primeros días de trabajo, entonces las anécdotas ya son... Pero sí me acuerdo, yo en ese momento era técnico en petróleo, estaba en el control geológico de pozos, y en el primer pozo que fuimos sacamos una corona. En Argentina le llamamos corona, en Colombia le llaman corazón, ¿no? Que era durísimo. Era una arena absolutamente fina y cerrada. Y la gente del equipo de perforación se nos acercaba y nos pedía pedacitos de trozos de ese corazón para afilar cuchillos. El pozo fue obviamente... muy malo, pero me sirvió como para acordarme de que ese tipo de roca sirve nada más que para afilar cuchillos. Eso me quedó realmente porque era toda una experiencia, ¿no? Sacar una corona de 3.000 metros de profundidad era una cosa que me sorprendía. Así que, bueno, eso lo tengo como algo cómico y anécdota, digamos, de los primeros días de mi trabajo en la industria. De acuerdo, yo creo que todos tenemos anécdotas con este tema del corazonamiento, ¿no? Acá me voy a sacar un corazón, también a mí me pasaba lo mismo cuando inicié en este tema y lo realicé cuando era asistente de un company man, realmente. Tan interesante el tema, ¿no? Espero que el corazón haya traído, pues creo, una buena corazonada para seguir adelante, ¿no, Juan Carlos? Sí, de acuerdo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a ir a la segunda pregunta. Esta la responde Augusto. Considerando que el principio de ética es lo más importante para el Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos y lógicamente también para ACIPET, que es de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, nos gustaría o si nos podría contar de qué forma se fomentan los principios de ética profesional de ingeniería de petróleos en su compañía Geopark.
Bueno, gracias por la pregunta, Alberto. Te diría que, para empezar directamente, en Geopark desde el primer día hemos trabajado para crear un ambiente laboral donde la confianza sea el pilar fundamental y que los principios nos guíen a ese camino. Hacer lo correcto debe ser lo más importante. Y eso nos ha permitido mantener una historia de crecimiento continuo en la cual hemos honrado, no sé si lo decías al principio, que el propósito de que nosotros tenemos como compañía es crear valor y retribuir. Pero no solamente retribuir a los accionistas o a los dueños de la compañía. La retribución en esa creación de valor tiene que ver con nosotros mismos, que somos los empleados, con el medio ambiente y también con las comunidades que rodean nuestras operaciones. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho es actuar con el ejemplo, ¿no es cierto? Actuar con el ejemplo es el principal motor que impulsa a los empleados a actuar bien, ¿no es cierto? Hemos logrado todo este crecimiento con muchísimo esfuerzo. Como yo te decía al principio, con nada, prácticamente con nada, y haciendo el trabajo con mucha pasión desde los campos y oficinas, y esa es parte fundamental de la cultura nuestra que soporta la compañía. Ahora sí, ahora lo que tiene que ver con algo desde más del plano formal, como lo mencionaste vos al principio, Geopark es una compañía listada en la Bolsa de Nueva York desde el 2014. Y eso nos lleva o nos empuja a tener unos estándares altísimos de procesos administrativos en materia ética, y además de gobierno corporativo. Como vos sabrás, estando allí, te transformás en la empresa más transparente del mundo. Todo se hace público. Excelente, sí. Inclusive, como nosotros somos una organización de, digamos, gubernamental, realmente el tema de transparencia también, en todas nuestras operaciones, en todas nuestras actividades es fundamental, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Eso yo creo que es uno de los pilares más importantes. Inclusive hay una, ahora los invito, en agosto vamos a tener un congreso de ética internacional, en el cual pues todos los consejos acá de Colombia se unen y vamos a desarrollar esta actividad. Va a ser el 26 y 27 de agosto, por la cual si están interesados, pues bienvenidos pues a participar. Bueno, ahora voy a ir con la tercera pregunta. Esta la responden los dos, Augusto y Juan Carlos. Favor, ¿podría mencionar cuáles son los principales retos que afronta la industria petrolera a nivel mundial y a nivel de Colombia? Le doy la palabra a Juan Carlos. Gracias, Alberto. Bueno. Los retos de la industria desde mi óptica son muchos. Hablábamos antes de empezar esto en forma formal. Nuestra industria año a año va tomando una imagen que desde mi óptica y desde trabajar en una empresa sana como es Geopark, me parece que va más en un tema de concientización, digamos una tarea extra que deberían tener los ingenieros en petróleo. Desde ya. En técnica, obviamente, hay que seguir trabajando. Cada día nos sorprendemos con nuevas herramientas, con nuevos... pero eso es común para cualquier ingeniería o para cualquier profesión, si se quiere. Pero el desafío que tenemos es revertir esta, entre comillas, mala imagen que nos están generando. Excelente, muchas gracias Juan Carlos. Coincidimos en muchos aspectos que mencionas. Voy a darle la palabra a Augusto para que nos complementes la respuesta de Juan Carlos. Gracias. Gracias a vos, Alberto. Y sí, estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos. Solo para dar contexto, yo me recibí de ingeniero en petróleo hace creo que más de 27 años. Y desde aquel momento nuestra industria ya estaba inundada de retos, ¿no es cierto?
no es solamente hoy la mala imagen, como comenta Juanca, sino en aquel momento los retos eran diferentes. Vivíamos en la transición energética, pero los retos eran distintos, como por ejemplo encontrar nuevos plays de petróleo distintos a los convencionales, o buscar tecnologías para extraer petróleo que en el pasado era muy complicado, ¿no es cierto? Eso era hace 27 años. Hoy, y en línea a lo que decía Juanca recién, mirando el futuro, la transición energética es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como industria. Buscar metodologías de trabajo para hacer las cosas de manera más eficiente y más limpia y optimizando recursos es donde tenemos que switchear nuestra cabeza, ¿no es cierto? De cualquier manera nos imaginamos, no somos tontos, que la matriz energética va a combinar diferentes energías renovables y además una gran contribución del petróleo y el gas. El futuro yo estoy seguro que va a seguir siendo muy bueno, con el riesgo más balanceado e incluida en la industria nuestra de petróleo y gas. La demanda de petróleo y gas va a seguir siendo alta, inclusive en escenarios de carbono neutral para 2050, 2040, no sé cuándo, esas fechas en las que las grandes compañías están trabajando. En Colombia también el desafío va a ser muy similar, y en lo particular vamos a seguir tratar de ser siendo la empresa más confiable, el mejor vecino, como lo hemos venido siendo hasta ahora. Mira, llegamos en Colombia en 2012, y vos lo dijiste recién, y en 8 años nos transformamos en la segunda compañía operadora del país. Ese reto lo tenemos que seguir manteniendo, siendo la mejor compañía y siendo la más limpia y la que más respeta a los vecinos. Excelente, Augusto. En realidad, sí, lo que acabas de mencionar es mirar ese futuro con optimismo. Y de acá surge mi siguiente pregunta, ¿no? Ya la responde Augusto y continuamos con Juan Carlos. Lógicamente queremos saber en nuestra bola de cristal, ¿no? ¿Qué nos depara en un futuro un poquito a mediano plazo, ¿no? Entonces, de acuerdo con su experiencia profesional, ¿cómo usted visualiza el ingeniero de petróleos del 2030? Augusto, por favor. Bueno, yo voy a estar 10 años más viejo, ¿no es cierto? Pero primero quiero decir que creo que también lo comentábamos al principio, Alberto, no sé si en micrófono o no, pero lo que primero quiero decir es que debemos sentirnos orgullosos de ser ingenieros en petróleo. La energía es la base fundamental para crear valor en cualquier proyecto que encaremos. Y ser protagonista de ese desafío, yo lo veo fantástico. Dicho esto, los ingenieros de petróleo 2030 recibirán una industria en la cual el mundo, y en especial Latinoamérica, van a seguir demandando de la energía del oil and gas. Y a la vez, con compañías con propósitos cambiadas, no, más modernas, más saludables, más limpias, más eficientes, y con una responsabilidad con la naturaleza y los vecinos muy alta. En mi mirada va a haber lugar para todos. Gracias, Augusto. Como esto es una pregunta que tiene muchos matices, ¿qué nos puedes contar sobre este tema, Juan Carlos, por favor? Sí, bueno, es un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? En el 2030 visualizo una necesidad grande de ingenieros en petróleo muy bien capacitados, muy desarrollados y con una visión muy, muy amplia del negocio. Tecnologías nuevas, no convencionales. Y en cuanto a la necesidad de esos ingenieros, lo veo más que ahora, más que ahora. Aún tenemos un negocio fácil, digamos. Creo que necesitamos seguir perfeccionándonos y seguir teniendo ingenieros brillantes. Ahí, como les decía antes, que empecemos con esto más formal, les voy a enviar un cuadro público que hizo British Petroleum, en donde está la demanda de distintas energías desde 1900 hasta la actualidad, y un forecast del futuro. Y en el 2030, la necesidad de petróleo va a ser exactamente igual que la que tenemos ahora, porque
recién empiezan las energías renovables a despegar exactamente en esta década. El gas, no solamente en 2030, va a seguir subiendo su demanda hasta 2030, 2040, 2050. Y en el 2050, que es donde finaliza este estudio, recién vamos a estar en energías renovables, si es que, insisto, el forecast se cumple. Nosotros sabemos que a veces los forecasts no los cumplimos, ¿no? Si es que llegamos en 2050, tal como está planeado, todavía vamos a tener prácticamente la misma demanda de petróleo y gas que vamos a tener de energías renovables. Es decir, hay ingeniero en petróleo para muchos años. Así lo visualizo, tipo muy de negocio, muy con una visión general de la energía. Esa es mi opinión. Excelente, es muy alentador escuchar esas palabras y estoy muy de acuerdo con tus comentarios, Juan Carlos. Y esto es lo que realmente, no solamente para nosotros, pues nosotros estamos como quien dice un poquito de retirada ya. Todavía han cambiado ya los periodos en que las personas que tienen ya la edad, nosotros todavía son un poquito jóvenes, pero más allá, creo que esto para las nuevas generaciones, estudiantes que están ahora en curso, también los nuevos profesionales, pues que tengan experiencia, ¿no? Porque creo y estoy completamente de acuerdo que ha sido como el desarrollo de la ingeniería fácil, ¿no? De los mangos bajitos que les llaman, ¿no? Yo creo que ahora realmente es que se necesita la ingeniería para desarrollar proyectos de recuperación de petróleo, mejorar los niveles de recuperación, el factor de recobro mejorado de nuestros yacimientos, que acá en Colombia ustedes saben que no es de los mejores, pero sí es algo que hay oportunidades de hacer ingeniería y creo que eso es un punto muy importante. Entonces, para las personas, la información, si alguien quiere conocer acerca de este documento que muy atentamente Juan Carlos nos va a compartir, se los podemos enviar a solicitud. Simplemente es contactarse con el CPIP y con gusto se lo compartiremos. Bueno, paso a la quinta pregunta. Ahora ya, digamos, desde el punto de vista un poquito más personal, ¿no? Y ya más focalizado a la empresa en que ustedes laboran. ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña usted en la empresa y por qué cree que son importantes y le dan valor a la empresa? Entonces voy a darle la palabra a Augusto. Gracias, gracias Alberto. Sí, yo soy miembro del equipo ejecutivo de la compañía y además de estar a cargo en la supervisión de todas las operaciones, lo cual puede parecer sencillo porque realmente tenemos uno de los mejores equipos de Latinoamérica, también uno de mis roles fundamentales e importantes es mantener la cultura y todos los equipos conectados. En la compañía, y ojalá que nos conozcas más, Alberto, en el futuro, creemos que la diversidad cultural es fundamental. Entonces, trabajo y pienso todo el tiempo en cómo hacer que todos nosotros, que todas las personas se conecten, compartan experiencias, se diviertan también, aprendan, se capaciten y hacer que toda la compañía esté lo más alto de la región, la más capacitada. Y yo creo que también asociado a lo que decías vos y Juanca recién, y lo venimos charlando en los últimos meses, ¿cuál va a ser la empresa que va a sobrevivir en el futuro? Bueno, va a ser la más inteligente para encontrar petróleo y gas, la más eficiente en operaciones y costos, y la que respete más el medio ambiente y las comunidades. Excelente, Augusto. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de las funciones que desempeñas y por qué crees que le dan valor a Geopark en este caso? Bueno, vos dijiste, y Augusto también, mi trayectoria, pasaron muchos años, estuve en algunas empresas, pero en Geopark es absolutamente especial
y fundamentalmente en este último periodo. Cuando me ofrecieron ir a Colombia, habíamos comprado una empresa que se llama WOXA, Winchester Oil and Gas, una empresa muy pequeña, con una producción en unos yacimientos Carupanes, Yamú, muy marginal, y un bloque exploratorio gigantesco que no tenía perforado ni un pozo. Desde ahí tomamos algunos riesgos que tal vez en otras reuniones podríamos hablar, porque fueron cosas interesantes para conocer. Perforamos en un play concept que no se usaba hasta ese momento, no fue bien, y no hemos parado de crecer desde ese momento. Mi trabajo ahí fue, me salió una capacidad de trabajo que realmente no sabía que la tenía. Estaba absolutamente concentrado en eso. Y lo hicimos, perdón, esto es algo que, ya continúo con la pregunta concreta, pero yo quiero destacar el nivel de ingenieros que tiene Colombia. Eso lo hicimos con un grupo de chicos prácticamente, que terminaron siendo gerentes de producción de la compañía, hoy hacen manager de uno de los yacimientos más importantes de Colombia. Y hay un grupo de gente excepcional, que gracias a Dios y al trabajo que hicimos, hemos crecido todos. Eso fue más o menos mi actividad próximo pasada, digamos. En la actualidad estoy bastante más alejado del día a día. Estoy en una función también de mentoring, de seguir apoyando a todo este grupo de grandes profesionales y mirar las inversiones y las estrategias de la empresa un poco más de lejos, digamos, para sacarme esa visión del día a día. Así que estoy colaborando por eso, figura como consultor, digamos, pero soy un empleado de la empresa, ¿no? Es un gran gracias, Juan Alberto. Perdón que te pise, pero realmente fue uno de los promotores del crecimiento de Colombia del día uno. Como te decía él, fue cuando compramos las dos compañías, se instaló, formó un equipo de trabajo muy joven, todos gente de Colombia, gente local, se nutrió, se adaptó y pudo hacer crecer Geopark Colombia de una manera enorme. Así que un gran líder tenés acá, Alberto. No, excelente. Y en realidad es una actividad muy bonita, ¿no? Yo les puedo compartir que yo hace un año aproximadamente, yo estaba en Arabia Saudita también, desarrollando las primeras ingenieras de petróleos, no eran ingenieras de petróleos, ingenieras que iban a prestar servicios en una compañía en Arabia Saudita, ¿no? Entonces, sé que cuando uno es el que inicia un proceso, cuando inicia todo este tipo, es como que uno tiene los mejores ánimos para seguir construyendo, ¿no? Y realmente te felicito, Juan Carlos, porque pues eso es un legado que le dejas a muchos ingenieros de petróleos acá en Colombia. Y realmente, pues el resultado ha sido óptimo, ¿no? Ser una de la segunda empresa, digamos, ahora acá en Colombia, pues es un logro inmenso, ¿no? Entonces, felicitaciones. Bueno, muy bien. Pasaré ahora a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de ese tema de las competencias, ¿no? Que son tan importantes en nuestra industria del petróleo, porque tenemos que hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra ahora a Juan Carlos primero y luego a Augusto. De acuerdo a su experiencia, Juan Carlos, podría indicar 5 competencias que son muy importantes para los roles administrativos de supervisión y liderazgo en su compañía, considerando, pues, digamos que los roles que ustedes ahora desempeñan son de tipo de supervisión o de liderazgo, no de consultoría. Entonces, sí nos gustaría que nos indicaras al menos 5 competencias que tú visualices que son muy importantes, por favor. Gracias. Sí. En Geopark, la competencia que más valoramos
es que sea buena gente. Mucho antes de cualquier... un poco se hablaba con lo de ética, pero en realidad buena gente incluye todo eso, ¿no? Incluye todo eso. Y esa es la primera cualidad que debe tener una persona y aplicable en cualquiera de las funciones que realiza. Luego, tener habilidades en el manejo de costos. Realmente los costos son... una vez que ya tenés un yacimiento grande y tenés algo que realmente da para crecer, tenés que empezar a manejar los costos. No hay otra. No hay otra manera de crecer eficientemente. Es decir, que tienen que ser hábiles con los costos. Desde ya, yo siempre voy a lo soft, digamos, porque asumo, y lo asumo y estoy convencido, que la parte de técnica de ingeniería son buenos, son muy buenos, y que las especializaciones y que está cubierto. Entonces voy a los otros aspectos que completan al profesional, ¿no? Y después, como ya también estuvimos en esta charla que estamos haciendo, lo hemos mencionado más de una vez, que tengan gran habilidad de comunicación. Que tengan gran habilidad de comunicación. Esos son los requisitos que a mí me parece que, digamos, tal vez no son los que estabas esperando, Alberto, ¿no? Que sepa de fracking, de perforación horizontal, de que se, lo descuento eso. Voy por los que terminan de formar al profesional. Que sea buena persona, que sea eficiente con los costos, que tenga capacidad de adaptación a los precios, a las legislaciones, hasta las burocracias que hay que aguantar, ¿no? Como para que los proyectos sigan adelante. Son lo que le ponen el marco al buen ingeniero técnico, digamos. Excelente, Juan Carlos. Le doy la palabra a Augusto. No, me encanta, Juanca, porque estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando yo pienso en competencias, pienso en todas las otras habilidades y asumimos que si es geólogo, si es geofísico, ingeniero de petróleo, ingeniero de perforación, eso ya viene seteado, ¿no es cierto? Eso no se discute. Entonces, las competencias, no puedo estar más de acuerdo con vos, Juanca, es, para mí lo primero es estar alineado a nuestros valores y principios, ¿no es cierto? Eso como para mí como algo fundamental. Segundo, podría decir comunicaciones, también estoy de acuerdo con vos, Juanca, es comunicar correctamente qué es lo que queremos, dónde vamos y por qué lo hacemos. Me parece que esas tres preguntas son las que tenemos que respondernos y poderlo comunicar claramente a toda nuestra organización. La otra también es un liderazgo positivo, ¿no es cierto? Ser un líder positivo también es importante en el sentido que nosotros corremos tantos riesgos en todas las operaciones o inclusive cuando perforamos un pozo, un prospecto exploratorio, que perder el miedo a equivocarse es algo que también es una competencia, ¿no es cierto? Porque nos podemos equivocar y de esa equivocación aprendemos, ¿no es cierto? Entonces me parece que ser un líder positivo en ese sentido me gusta mucho nombrarlo y es una competencia que nosotros tenemos y mucho. También coincido con Juanca que otra competencia puede ser orientación a los resultados. Y lo comentaba hace un cachito, ¿no es cierto? La empresa que sobreviva va a ser la empresa más eficiente y bajos costos, no me queda duda de eso. Entonces, que nosotros, una competencia importante es que estemos orientados a los resultados. Y la otra es, nosotros desde que nacimos muy chiquitos, prácticamente de la nada, y seguimos creciendo, es ser flexible a los cambios, ¿no es cierto? La pandemia, el año pasado, se hizo que teníamos que adaptarnos a un cambio, a un nuevo formato global, y ser flexible a los cambios es parte de una compañía que está continuamente en crecimiento. Creo que dije 5, no sé si... Sí, no sé ninguna otra competencia más. No, excelente. Sí, muchas gracias por esas recomendaciones, esas competencias. Sí, definitivamente hay, digamos, muchas tendencias ahora, digamos, no solamente en lo que ustedes mencionan, sino a nivel, digamos, local, sino casi a estudios que han hecho, ¿no? El tema de las competencias blandas ya es fundamental. Y forma gran parte, digamos, del peso que le dan para, digamos, seleccionar el personal, ¿no?
Y es algo que creo que vale la pena considerarlo y, lógicamente, tenerlo en cuenta en todos nuestros procesos de aprendizaje como tal. Bueno, muy bien. Ahora ya que pues hablaron del tema, mencionó Augusto, el tema de la pandemia, me gustaría preguntarle a Augusto, ¿cómo les impactó la pandemia del COVID-19, o pues que sigue impactando, ¿no?, en su negocio, y cómo se ejecutó el plan de trabajo en su organización? Estoy abierto, ¿no? Sí, fue tremendo. Para empezar, fue bastante impresionante, ¿no es cierto? Vamos a estar todos de acuerdo que la palabra COVID, pandemia y cuarentena son palabras las que más escuchamos y más utilizamos en estos últimos 12 o 13 meses. Hace un año este virus empezó a dar vueltas por el planeta y causando modificaciones y en todas las formas que tenemos nosotros de trabajar. Y en particular esta cuarentena nos pegó en la línea de flotación a la industria y otras industrias también, ¿no es cierto? Entonces la caída del petróleo en la demanda, en la distribución, nos pegó y muy mal. Y otra cosa importante, como le decía Juanca al principio, las predicciones dejaron de ser casi reales, ¿no es cierto? Esta pandemia sacudió la confianza de cualquier modelo, ¿no es cierto? Hasta y se aceleró algunos debates que estaban un poco dormidos, ¿no es cierto? Como el tema de salud, como el tema de seguridad, de medio ambiente, inclusive de transición energética y climática, porque digamos que la transición energética no empezó con la pandemia, la transición energética es desde el principio, porque nuestro recurso es finito, en algún momento en la historia de la humanidad se va a terminar, ¿no es cierto? Entonces, pero hablando de hoy y lo que se viene, la demanda, y ya lo charlamos un ratito en este espacio, la demanda de petróleo va a seguir creciendo, aún en un escenario negativo donde los gobiernos apoyan más inversiones que tienen que ver con proyectos donde las emisiones de carbono son menores o renovables. De cualquier manera, Juanca recién lo dijo y lo va a compartir con todos, el petróleo y el gas van a representar casi la mitad de la demanda energética global, al menos entre 2040 y 2050. Otra cosa que quizás empezó como esta pandemia empezó como agilizar o catalizar es el tema de los estándares ESG, ¿no es cierto?, que tienen que ver con medio ambiente, social y gobernanza de las compañías. De cualquier manera, desde nuestra concepción, o sea, desde que nacimos como Geopark, y vos lo decías también, Alberto, recién, en nuestro ADN está el programa integrado de valores, y eso no se negocia, ¿no es cierto? Desde que empezamos no se negocia, además de la fortaleza que tenemos como exploradores y productores, cómo gestionamos nuestros activos, cómo operamos de manera más responsable, y cuánto respetamos a la naturaleza y a nuestros vecinos, eso lo hacemos desde el día uno. Por supuesto, yendo a tu pregunta, quizás es cómo repercutió nuestro plan de trabajo. La pandemia nos desafió a repensar todo, ¿no es cierto?, cómo hacíamos las cosas. Afortunadamente, nosotros nos caracterizamos por desarrollar planes de trabajo flexibles, y los cambios permanentes, ¿no es cierto?, como recién comentaba de las competencias. En cierta forma podemos decir que toda esta historia nos permitió seguir creciendo en los últimos 18 años, a pesar de todas las crisis que tuvimos que enfrentar. Para que nos demos una idea, el año pasado, considerando los desafíos y las oportunidades que teníamos frente a nosotros, repensamos nuestro modelo de negocio completo, ¿no es cierto? Y le dimos más luz a otros pilares que estaban dentro del ADN de la compañía, pero lo pusimos como un pilar fundamental, como lo que es naturaleza y vecinos, como es, o atrás de eso tiene que ver también con el cambio climático. Además de trabajar en mejores maneras de organizar nuestra estructura, fortalecernos, ser mejores y, por supuesto, mucho más efectivos.
Excelente, Augusto. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo, digamos, afectó, digamos, de la pandemia en tu rol, en tu negocio, en tu área específica? Y, digamos, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de esos planes que hicieron para, digamos, compensar, digamos, las limitaciones que nos estaban creando la pandemia como tal, por favor? Sí. Bueno, para completar un poco o agarrándome de lo de Augusto, yo creo que nosotros, Geopark, salió fortalecido después de la pandemia. Hemos ajustado los números muy finitos, hemos cerrado campos que no había manera, campos maduros de alto corte de agua, que no había manera de mantenerlos, hoy están de nuevo en marcha. Pero, digamos, un poco de lo que veníamos hablando en general, nos adaptamos, el poder de adaptación fue lo que nos salvó, digamos. Y hoy seguimos manteniendo costos bajos, con un precio un poco recuperado, que está levantando bastante bien. La conclusión es, salimos fortalecidos. En lo personal, bueno, esto del home office, que uno no era tan hábil con las comunicaciones y este tipo de cosas, vimos que realmente se puede trabajar bastante bien. Reuniones que motivaban viajes de gente, hoteles y un montón de circo acompañado, hoy lo hacemos como estamos haciendo esta, y creo que con la misma soltura que si estaríamos sentados todos en la misma sala de reunión. Yo creo que, obvio, la pandemia fue terrible, no, no la estoy defendiendo, ¿eh? Pero quedó un resultado positivo. Esa es mi visión, Alberto. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Faltan otras tres preguntas. Esto nos daría mucho más, estos temas nos darían para mucho más, muchas más horas de conversación. Y pues bueno, ahora quisiera escuchar de parte de Augusto, ¿cuáles son las aptitudes que un líder de empresa de oil and gas debería tener hoy? ¿Cuál tú crees que sean las tres primeras, por ejemplo? Bueno, sí, hay muchas, ¿no es cierto? Pero una de las aptitudes es adaptarse a quizás a esta etapa de transición, jugársela, tener curiosidad para ir más allá, guiar a sus equipos de trabajo y equipos a poder innovar, a poder equivocarse, a no tener temor a equivocarse. Me parece que esas son las aptitudes que debe tener un líder de una empresa de oil and gas, teniendo en cuenta el contexto, ¿no es cierto?, que estamos atravesando por un momento crucial y que la pandemia ha sacudido a muchos sectores. Así que me parece que esas pueden ser las aptitudes que más vamos a necesitar de un líder en una empresa de oil and gas. Muchas gracias, Augusto. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de esas aptitudes que un líder en este momento, como tú te desempeñas, priman en una empresa de oil y gas? No, coincido mucho con lo que dice Subi, ¿no? La flexibilidad, la rapidez de adaptación a los cambios, de todo tipo, de todo tipo, de reglamentaciones, de problemas con las comunidades muchas veces mal informadas que nos atacan. Digamos, bueno, es muy parecida a la opinión de Subi, ¿no? Realmente. Bueno, hace tantos años que venimos trabajando juntos que muchas veces, estando en distintos lados, si nos hacen una pregunta, contestamos la misma respuesta. Estaba diciendo que efectivamente con esto que se demuestra que tienen muy buena comunicación en la empresa, ¿no? Saben, no importa cómo seamos, pero sabemos a dónde vamos a llegar todos juntos, ¿no? Bien es el dicho de que juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces Sí. eso yo creo que es primordial.
Bueno, tengo otra preguntita. En su experiencia profesional en diferentes países, ¿cuáles son las principales diferencias, si es que las hay, lógicamente, en la forma de operar y liderar una empresa de oil and gas? Juan Carlos, te doy toda la palabra. Bueno, en lo técnico más o menos son parecidos todos los sistemas, ¿no? Hay distintas cuencas, distinto tipo de rocas, pero básicamente es lo mismo. Lo que sí, nuestra experiencia en países desde el punto de vista petrolero tan distintos como son Chile y Argentina, en Chile hay muy poca oferta de servicios, hay muy poca actividad petrolera. Y las planificaciones deben ser mucho más al detalle de lo que son en países como Colombia o inclusive Argentina, donde si uno necesita cualquier servicio en un pozo, lo tiene al instante, no más que levantar el teléfono. Después, más o menos, es igual. Las reglamentaciones son todas muy similares. Y haya o no haya reglamentaciones, nosotros nos cuidamos del medio ambiente mucho, así que para nosotros eso es prácticamente transparente. En cualquier país que trabajemos lo hacemos en forma responsable. En realidad, grandes diferencias no veo. Sí, mayores posibilidades en un lado que en otro. Bueno, muchas No. gracias, Juan Carlos. A gusto. Ahí tienes tu Ahí tiempo tenemos. para que nos retroalimentes. Coincido mucho con Juanca, ¿no es cierto? La pregunta en las distintas experiencias de distintos países, una de las cosas que nosotros como compañía miramos a Latinoamérica como un todo y mapeamos los diferentes cuencas donde queríamos estar, ¿no es cierto? Entonces, es un mapa sin límites geopolíticos y es lo que fue nuestra hoja de ruta para, por ejemplo, estar en Chile en el principio, después ir a Colombia, después ir a Brasil, digamos, elegir las cuencas donde desde el punto de vista técnico queríamos estar. Y a partir de ahí, sentarnos, tomar energía, tomar recursos locales, trabajar en forma integrada desde el principio, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, no, nosotros nos sentamos, ya solamente como un ejemplo de cómo operar o cómo trabajar en distintos países, y como Juanca decía, es prácticamente lo mismo, pero sí le implantamos un estilo de trabajo que tiene que ver que es un trabajo integrado. En otras compañías donde trabajamos, el que perforaba el proceso exploratorio era solo de exploración. Hoy, por ejemplo, si querés perforar un pozo exploratorio, no es solamente responsabilidad del equipo de exploración. Se trabaja en forma integrada desde los permisos ambientales, las visitas a nuestros vecinos, el desarrollo del prospecto exploratorio, respetar las costumbres del lugar, hasta perforar el pozo, ponerlo en producción, venderlo. Todos en una mesa estamos sentados en el mismo lugar y todo tiene sentido con todo desde el SPIR, ¿no es cierto? Que vos lo comentabas en principio, que es un programa integrado de valores y eso después lo llevamos a nuestra mesa de trabajo. Un trabajo integrado lo hacemos en cada uno de los países donde operamos, no es solamente en Colombia o no solamente en Argentina, sino en todos los lugares pensamos que ese sistema de trabajo es el que le da más valor a la compañía. Excelente, ¿no? Sin duda, sí visualizamos Geopark, que está desarrollando muy buen trabajo profesional acá en Colombia, ¿no? A otras, Geopark, esa palabra, el nombre de la compañía, ¿de dónde viene? ¿Alguien nos puede Sí, comentar? el nombre de la compañía son las GEO, son las iniciales de los nombres de uno de los socios fundadores, que es Gerald Ojasenegui, y Park es el apellido de Jim Park, que es el CEO de la compañía. Suena como parque geológico y qué sé yo, pero no, nada que ver. Estuvieron inteligentes en cómo combinaron esas dos cosas, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, ahí ya pues con esa explicación que nos indican el origen de la palabra Geopark, paso a la última pregunta, ¿no? Y que realmente está enfocada pues para todo ese grupo de estudiantes que están ahora en las universidades
y que realmente pues quieren llenarse de ánimo, quieren llenarse de orgullo de esta profesión que lógicamente tanto le ha dado al país. Y creo que más, no hay mejor audiencia que ustedes acá para, pues, para darnos ánimos y lógicamente de darnos consejos referente a esta maravillosa profesión que tanto, tantos beneficios y tantas cosas nos ha dado, ¿no? ¿Cómo ha iniciado su desarrollo? La pregunta es, ¿cómo ha iniciado su desarrollo profesional y qué recomendaciones podría darles a los estudiantes que están próximos a finalizar sus estudios y están pensando en dar esos primeros pasos en su desarrollo profesional? Le doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, ¿cómo he iniciado mi desarrollo profesional? Yo empecé siendo casi un chico, terminé la escuela secundaria en una tecnicatura, siendo técnico en petróleo, y hice toda la carrera de ingeniería trabajando, así que fue un crecimiento gradual desde las posiciones más básicas hasta las posiciones que más responsabilidad logré industria. Un crecimiento continuo al día de hoy, ¿no? Cada día que pasa yo me siento que aprendo algo nuevo, ¿no? Así que la curva es permanente y no termina nunca. En cuanto a los chicos que están recibiéndose, si una recomendación es que no tengan miedo, que sean audaces, que luchen por las cosas que les parecen bien, por lo menos en Geopar no castiga si las cosas salen mal cuando fueron hechas con buenas intenciones. Y salen muchas cosas muy buenas. Si hacemos siempre lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Hay que tener coraje para innovar, digamos. Esa sería mi recomendación a los chicos. Gracias, Juan Carlos. Augusto, ¿qué nos puedes decir sobre esas recomendaciones para darle a los estudiantes, por favor? No, impecable, Juanca. Me gustó mucho lo que dijiste y yo me recibí de ingeniero en petróleo creo que lo dije hace un ratito, hace 27 años y todavía seguimos hablando con orgullo de nuestra carrera. Así que uno de los mensajes para empezar es sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo porque le estamos dando energía a un país. Le estamos dando energía al planeta, me parece ya con solo eso, ya los dedos empiezan como, digamos, empiezan a tener, a emocionarte, ¿no? Entonces, yo, yendo a tu primer, digamos, un poquito a desarrollar la pregunta, vos dijiste, bueno, ¿cómo empecé yo? A mí me gustaba mucho, mucho el campo cuando yo me recibí, yo había vivido toda mi vida en la ciudad, entonces me parecía el campo, me parecía algo apasionante, algo distinto a todo lo que había vivido en toda mi vida. Entonces empecé trabajando en operaciones de producción. Siempre me había gustado la vida del campo sin haber vivido en el campo y me llamaban la atención todos los procesos operativos. También pasé por los taladros como parte de mi aprendizaje y desarrollo en el campo y en la operación. Cuando me preguntan o preguntás sobre los futuros ingenieros, yo considero muy importante que pasen y experimenten una operación en el campo. Me parece que esa es una de las, a mí, digamos, a mí me sirvió muchísimo para mi desarrollo futuro, entender cuál es la concepción, de dónde sale, entender los tiempos, entender los costos, la operación misma. Porque eso al final del día, cuando vos empieces a liderar o a manejar un proyecto, si no tenés esas bases, después es muy difícil defender el proyecto. Yo empecé haciendo roles de trabajo, ¿no es cierto? Empecé haciendo 14 días por 7 de descanso, después roté por 14 por 14, tenía más días de descanso, hice grandes amigos, aprendí muchísimo, así como Juanca decía recién, no solo fue un desarrollo profesional viviendo en el campo, sino también fue de vida, ya que al vivir ahí en campamentos compartís mucho con tus compañeros de trabajo y hay una convivencia ahí entre la vida familiar y laboral muy rica, que al final del día te va a servir mucho para tu vida profesional, tu vida laboral y de liderazgo, ¿no es cierto? Poder entender comportamientos y demás
A mí me sirvió mucho. Y esta industria, como decía Juanca, no tener miedo, va a seguir viva. Y la tendencia también, algo que también para los más jóvenes es, para mí es espectacular, porque quizás no nos pasó a nosotros cuando éramos más chicos, es que van a haber coincidencia entre los propósitos personales y los propósitos de las compañías. Entonces, no hay nada más fantástico o que te pueda hacer feliz si vos trabajás o laburás, perdón, en una compañía que comparte tus propósitos, que es tener un mejor planeta. No, me parece que es espectacular. Entonces, digamos, si esos dos propósitos se cumplen, los personales y los laborales, me parece que los chicos tienen un futuro excelente. Excelente, Augusto, muchas gracias. Juan Carlos también. Bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta ustedes que quieran hacerse ustedes mismos. Yo creo que hemos cumplido pues con todas las preguntas que teníamos planificadas para el día de hoy. Entonces voy a proceder con el cierre prácticamente. ¿Okay? Muchas gracias, Augusto y Juan Carlos, por estos sinceros aportes que definitivamente, estoy seguro, servirán para el desarrollo de nuestros ingenieros de petróleo en Colombia. Seguro esa proyección que nos han compartido para el 2030 es muy importante y seguro que todos tenemos que estar alerta para estos retos tan desafiantes que tenemos en estos tiempos, ¿no? Lógicamente, los vamos a compartir con todas las personas que podamos compartirlo. Y lógicamente, sé que todas estas cosas que uno de buena fe entrega, siempre van a regresarles, ¿no? Entonces, les deseo, espero que les retornen, digamos, con muy buenas cosas a sus operaciones y que sigan teniendo el éxito que han tenido durante todo este tiempo acá en Colombia. Finalmente, agradezco también a todas las personas que dieron apoyo para la realización de este panel, en especial a Diana Salazar, a María Rusi y Juan Carlos Martín Crespo, quien nos dio todo el apoyo técnico para, pues, digamos, el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias desde el Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, a Geopark. Muchas gracias.